Botas versus zapatos, ¿qué es mejor? Querido estilócrata, como todos sabemos, hay una eterna rivalidad entre los que prefieren botas y los que prefieren zapatos. Ambos rubros tienen versiones formales e informales, y el clima no es pretexto, pues hay botines que se pueden usar en verano. Así que, ¿qué es mejor usar? ¿Qué es mejor comprar? Si tienes algunos pesos ahorrados y solo puedes comprar un par, ¿qué preferirías? ¿Botas o zapatos? Por supuesto que todo es cuestión de gusto, pero hay algunos datos objetivos que deberías tomar en cuenta, sobre todo si tu presupuesto es reducido. Como bien sabes, las botas son calzado que cubre no solo los pies, sino también los tobillos y a veces incluso la parte inferior de la pierna. Los zapatos cubren y protegen los pies, nada más. Generalmente permanecen debajo de los tobillos. Por supuesto, hay mezclas. Hay algunos zapatos de vestir que cubren el tobillo y se les conoce como zapato alto o tops altos, pero no llegan a verse ni sentirse como las botas. Así que la pregunta es, ¿qué es mejor? A continuación te decimos, pero consideraremos varios puntos. Antes de continuar, por favor apoya este canal suscribiéndote. No sabes cuánto ayudas al equipo de Estilocracia. Y si ya estás suscrito y te gusta el video, dale like. Te lo agradeceremos de verdad. Dicho esto, presta atención. 1. El propósito. Originalmente, las botas fueron hechas para proteger los pies y las piernas del agua, la nieve, materiales industriales peligrosos y el trabajo arduo. Puede cubrir el tobillo, la pantorrilla o la pierna completa. A menos que vivas en una zona agreste o que tu trabajo te lo demande, en la actualidad todo esto pues está de más. Las botas son valoradas más como un objeto de moda que por lo anteriormente mencionado. En cuanto a los zapatos, estos son simplemente el calzado básico desde hace siglos. Normalmente son más ligeros y fáciles de llevar, aunque también suelen proteger y confortar el pie mientras se realizan actividades del día a día. Hay de distintos materiales y por supuesto los mejores son los de piel. En este rubro, nosotros le damos un punto a las botas, pues su espectro de propósito es más amplio que el de los zapatos. Una bota puede servirte para funciones rudas, pero también para un propósito más formal. Y por supuesto que esto dependerá de la bota, pero lo que es un hecho es que hay pocos zapatos para uso rudo. En el punto 2, revisemos los estilos. Hay muchos estilos de botas en el mercado, aunque las más comunes son las botas Chelsea, las Muck Looks, las Wellington, las botas de vaquero, botas de goma, las botas industriales, las Rigger, las botas rusas y las Valenti. Incluso hay estilos modernos que no son muy conocidos. En los zapatos encontramos estilos como el Oxford, Blucher, los típicos de correa de monje, los slip-ons, Brooks de tacón alto, los mules, slingbacks de ballet, los famosos mocasines y las alpargatas. Si quieres saber más sobre zapatos, te dejo el link de mi curso, Vístete para Triunfar. En 20 módulos te enseñaré a vestir mejor con muy poco dinero. Aquí el punto es para los zapatos. Hay una muy amplia colección de estilos de zapatos y no por nada son un objeto de culto y hasta de fetiche. Las mejores marcas de calzado se distinguen por sus diseños de zapatos, incluso cuando tengan botas en sus colecciones. Ahora revisemos los materiales de construcción. Tradicionalmente las botas estaban fabricadas de cuero o pieles, mientras que los zapatos eran de cuero, madera o lona. Sin embargo, con la introducción del plástico o caucho y otras sustancias petroquímicas derivadas, hay botas y zapatos de materiales mucho más diversos. En realidad, diferenciar zapatos y botas basados en los materiales con los que se han hecho se está volviendo imposible. Esto te parecerá trivial, pero hace algunos años esto no era así, pues algunos materiales eran exclusivamente para botas y otros para zapatos. Sin embargo, la gran mayoría de botas está fabricada con el propósito de durar más que unos zapatos. Los materiales, por lo tanto, suelen ser más resistentes o simplemente tienen más. Por ejemplo, pueden tener varias capas de piel de recubrimiento o incluso el talón puede tener distintos materiales. El punto se lo damos a las botas. En el punto 4, revisamos la comodidad. Por supuesto que hay botas muy cómodas y zapatos muy incómodos, pero no hay que pensarlo mucho. Las botas, por lo general, pesan más que los zapatos, así que en general los zapatos suelen ser más cómodos que las botas. Aunque si caminas por un terreno difícil y durante un periodo largo, lamentarás no portar unas botas, ¿eh? Sin embargo, en condiciones normales el punto va para los zapatos.
Además, a un zapato le toma menos tiempo acostumbrarse y adaptarse a tu pie. En el punto 5 hemos revisado los precios. Los precios de las botas y los zapatos varían mucho. En realidad no se puede hacer una comparación concluyente entre estos dos productos basadas en los precios como tales. A menudo se vinculan en una serie de factores como son el estilo, el distribuidor, el material, la marca, entre otros muchos. Hay tipos de botas que son más caras que los zapatos, mientras que en algunos casos te encontrarás con zapatos que cuestan más que cualquier tipo de botas que te encuentres. Sin embargo, en general, la calidad contra calidad, el precio de las botas es más elevado que el de los zapatos, así que el punto pues se lo llevan los zapatos. Y en el 6 revisamos los accesorios. Otra diferencia significativa entre estos productos también se puede observar en sus accesorios. Los accesorios son solo el equipo adicional destinado a sacar lo mejor de las botas o de los zapatos. Las botas tienen accesorios tales como ganchos para facilitar ponerlas o quitarlas. Además, hay pieles para botas que proporcionan protección adicional a los pies. Los zapatos también tienen una buena parte de accesorios. Algunos estilos utilizan cordones e incluyen cosas como agarre en el talón para evitar que los talones de los zapatos se resbalen hacia abajo, e inserciones para corregir problemas en los pies, entre otros. Sin embargo, las botas tienen una amplia variedad de accesorios, dado que las botas muchas veces se piensan para oficios particulares. Suelen acondicionarse con accesorios en específico. Otra vez, y el punto se los damos a las botas. Entonces, amigo estilócrata, si tuvieras que elegir y si tu presupuesto no te permite más que un solo par, opta por unas botas. Estas te van a costar un poco más, pero también te van a durar más y protegerán tu pie de mejor manera. Si estás en un entorno laboral, puedes encontrar unas muy formales. Procura invertir lo más que puedas. El calzado es en lo que más se debe invertir. Te durarán varios años si sabes cuidarlos. Y otra cosa más. Independientemente de tu elección, considera que debes acostumbrar tu calzado a tu pie, así que úsalos gradualmente. Si tienes problemas con articulaciones, los zapatos son una mejor elección. También recuerda a la hora de comprar tener en cuenta el tipo de calcetín que usas normalmente. ¿Qué opinas de esta comparativa? Si tienes alguna experiencia, compártelo con nosotros y el resto de la comunidad. Muchas gracias.